Y vamos a arrancar con información porque bien decía Gustavo al inicio del programa, Gabriel Soto e Irina Baeva terminan la relación después de dimes y diretes, andan, no andan. Pero ¿qué les parece si recordamos muy al estilo de primera mano cómo fue la crónica de un truene pues ya anunciado? Todo comenzó con un comunicado. Ante versiones que han comenzado a circular y con el fin de evitar más especulaciones, me dijo usted con la intención de aclarar mi situación personal actual. Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijos, Geraldine Bazán. La noche del 27 de noviembre del 2017, Gabriel Soto confirmó que, tras más de una década juntos y 2 hijas en común, la historia de amor con Geraldine Bazán llegaba a su fin. Y aunque en este texto negaba la existencia de terceras personas, refiriéndose a las fotos comprometedoras con Marjorie de Sousa, realmente era otro nombre al que se le adjudicaba esta separación. Irina Baeva, acaba de aparecer en el escenario Irina Baeva. Sí. ¿Se llama Irina Baeva? Sí. ¿Y que tú andaste con ella también? Creo que aquí se están tratando de encontrar culpables, ¿no? Aquí Irina Baeva no tiene ni tuvo nada que ver en mi separación con Geraldine. Y no hay ninguna tercera persona. Ese no fue el motivo de mi separación y ha sido el motivo de mi separación. Pero pese a estas declaraciones, los rumores de que la joven rusa había conquistado el corazón de Soto prevalecieron. Y el 14 de febrero del 2019, un año y 2 meses de la separación con Bazán, el actor e Irina confirmaron oficialmente su relación en la revista Hola México. Sin embargo, al parecer Geraldine no estaba de acuerdo con la versión de la feliz pareja, porque a los pocos días sorprendió a todos al hacer algo que nadie se imaginó. Decidió exponerse y exponerlos. Fue tal la actitud que sentí por, de parte de, en ese momento, esta compañera en la obra de teatro de mi ex marido, que ahora es su pareja actual, que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos, porque era muy raro que ella se comportara así conmigo. Él lo negó completamente. Ella posteaba una foto de este ángulo en el que posteaba home y estratégicamente, o por casualidad, digámoslo así, se veía debajo la maleta. La maleta, el bolso, la maleta de mi ex marido. Fue ahí donde realmente vino el quiebre. Ese mismo día, de primera mano y en exclusiva, Gabriel respondió a Bazán. La verdad es que no lo he visto, ya más o menos sé de qué me hablas. Lo único que te puedo decir es que, como siempre, y está puesta en la portada que salimos, en una historia siempre hay 2 versiones. Y mi versión me la prefiero callar por respeto, ¿no? Pero bueno, todos sabemos los involucrados exactamente cómo pasaron las cosas. Pero la situación estaba tan tensa que hasta la misma Irina tuvo que hacer lo propio días más tarde. Geraldine, yo respeto y entiendo tu versión de los hechos. Así como de corazón, espero que tú entiendas y respetes la mía. Una sincera disculpa si en algún momento algo de mis acciones se pudo haber malinterpretado o pensaste que había malas intenciones de mi parte. Yo nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien. ¿Pero cuál era esta versión? En septiembre de 2019, Irina expuso su caso en una conferencia titulada Arriba Eva. Yo me enamoré de un hombre separado, quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, con su expareja, era un papel. Por eso, ambos, ojo, ambos, decidimos iniciar una relación. Aunque le llovieron críticas a Irina, poco a poco las aguas se fueron calmando y el 25 de octubre del 2020, Soto pidió su mano en matrimonio. De primera mano tenemos imágenes exclusiva, solamente aquí usted las verá, sobre cómo se llevó a cabo dicha propuesta. Ay, muy romántico, de matrimonio. Mire nada más eso. Qué maravilla, ¿eh? Y todo parecía indicar que esa boda era planeada, deseada y esperada. Sí, estuvimos adelantando, precisamente anunciamos que la empresa va a hacer los vestidos de Irina. Va a tener 2, pero no quiero hablar más.
hasta que dejó de serlo. Estalló la guerra en Rusia e Irina se negaba a caminar por el altar sin sus padres presentes. De pronto, dejaron de publicar tantas fotos juntos y nuevamente el gusanito de la duda comenzó a surgir. En esta ocasión, llevaba el nombre de Sara Corrales. Se les grabó bailando y la química no se pudo ocultar. Por supuesto, nos atacamos de la risa cuando lo vimos, empezando porque fue muy divertido, donde la prensa es muy chistosa. Dicen, se filtra video privado o algo así, un titular así súper amarillista. Y fue en medio de la grabación. Aunque ella siempre lo negó en el programa Sale el Sol, informaron que la colombiana había declarado a través de un mensaje de texto: no quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz. Además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas. Y por más que le quisieron dar la vuelta. Mandó unas flores con un mensaje muy bonito, me echó muchas porras también, mucho ánimo y siempre, desde el día uno, desde que yo recibí la primera llamada de mi productor, del señor Juan Osorio, me dijo, es que no estás entendiendo, de verdad, no estás dimensionando lo que es y lo que va a ser Aventurera en tu vida. Sí, pues ella está en Aventurera y bueno, pues yo estuve, pues ahora sí que en reposo, cuidado por mis hijas. No pudieron postergar lo inevitable. Ahora, casi 7 años después, todo termina con un comunicado. A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Atentamente, Gabriel Soto e Irina Baeva. Buenísimo, 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 buenísimo todo. Yo tengo muchas cosas que decir. Yo también. Pero no hay tiempo. Vamos a hacer una pausa y hablamos también de este comunicado. Ya lo leemos detenidamente. ¿Fue o no consensuado? Ay, hay muchas opiniones y mucho que comentar con respecto a esta ruptura. Ya volvemos. Para comentar, ¿les parece si leemos detenidamente el comunicado de Gabriel Soto, que dice, a través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Atentamente, Gabriel Soto e Irina Baeva. Y bueno, pues esto es lo que comparte. Aquí el tema y la pregunta, antes de irnos a la pausa, era, ¿esto realmente es consensuado porque está firmado por los dos, pero realmente nada más lo comparte él? Hasta este momento, ella, nada. Nada. Entonces, ahí está extraño también. Que el día de ayer, después de que lanzan el comunicado, ella sube una fotografía en inglés hablando acerca de los cambios que va a haber en la vida y después, luego, comienza a No te pierdas, Aventurera, y pone la promoción de la obra. Pero también, en cuanto lanzaron el comunicado, yo me metí a ver sus redes sociales y ver si continuaban, pues ya sabes lo típico, ¿no? Se siguen, sí se siguen todavía, la relación sigue igual. Gabriel Soto sigue a Irina Baeva y a Cecilia Galeano, que es con quien lo relacionan, que ellos aseguran que no hay nada. Y esta Irina Baeva sigue todavía a Gabriel Soto, no así a Cecilia. Ellas han dicho que nunca han sido amigas. Todavía hace unos días, Gus, amigos decían, aseguraba o señalaba, nos hacía creer Irina, que había ido a ver la obra. Hay personas que aseguran que sí estuvo presente viendo la obra El Precio de la Fama, donde está su expareja. Yo también lo dudo porque ya no se ve y no hay más testimonio de esto. Lo que sí puedo decir es que ellos hablan ahí de meses de pláticas para lograr este acuerdo de separación. Meses, no semanas, no días, meses. Es triste porque evidentemente es algo que no debería alegrar a nadie. Yo creo que debe ser muy difícil para una Irina enfrentar lo que está enfrentando laboralmente por Aventurera y también en lo personal. Además, ser parte de un rumor que la involucra con otra persona. Dicen que incluso ella es la responsable de esta separación. Y por otro lado, Gabriel Soto, pues no estuvo muy mal hace una semana, pues, de salud, con la hipertensión, se le
disparó la presión arterial, evidentemente no le ha pasado nada bien. Pero entonces, este video que se había filtrado del arquitecto hablando con ellos, ajá, que la fecha sí correspondía a la semana pasada, los dos sentados hablando de la remodelación del espacio que habitaban juntos, entonces era mentira lo que nos querían dar a conocer. Mira, esa es la realidad. Y lo complicado también, Gus, es... yo sí quiero ser muy empático para con Irina Baeva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la está pasando muy mal en cuanto a la presión mediática del proyecto. Gabriel tiene como el éxito asegurado ahorita en la obra en donde está. El precio de la fama no les han tirado hate ni nada en ese aspecto. Irina tiene toda esta carga emocional de si baila, no baila, si los cambios, si esto. La presión laboral, la presión emocional. Sale el exnovio hablando de, de si anduvo o no anduvo. Aunque él habla muy bien de ella y pues dice, fue una gran mujer, la deslinda de que sea abusiva. Mañana viene el exnovio aquí. Ok, pues mira, y se le está juntando mucho a Irina esto. Yo a él no le tomo nada en mal porque realmente, aunque se está colgando de esta situación, habla en bien de Irina. Se está colgando para que es actor, o sea, ¿no? Sí, pues o mañana que no lo cuente porque, mira, habla bien, pero ¿por qué habla? Pero al final es triste, ¿no? O sea, finalmente se termina la relación, digo, por lo que ellos podían tener, no es un momento sencillo. Además, había un compromiso de boda, que no se lleva a cabo esta boda, pero pues sí, ellos estaban comprometidos, como dices, los planes y tal, qué complicado. Me queda muy claro que Gabriel Soto nunca se quiso casar, que estuvo alargando la boda, o sea, al buen entendedor con poquitas cosas le basta. Digo, esto de la guerra, imagínate, ya todos los rusos, nadie se va a casar en Rusia porque hay una guerra con tu Ucrania. Bueno, hubiera sido así, pero el tema es que querían que viniera la familia de ella. Se habló de crisis, porque iba a ser aquí se habló de una tercera, que es Sara Corrales. Ella fue directa al decir que sí le habían hecho ojitos, esos ojitos verdes hermosos de Soto. O sea, sí la pareja pasó por, miren, una así, altas y bajas, pero evidentemente cuando se da un anillo de compromiso, siempre lo hemos dicho, la cuenta regresiva. Lamentablemente aquí no pasa. Y ahora tole con el dedo también con lo de Cecilia Galeano, de que esto era para un truco publicitario, sí había algo ahí también. Yo creo que... Ya habiendo terminado, Se dio... Sí, claro. Gerardo Quiroz, que es muy buen productor, ajá, y es muy listo, yo pienso, no me lo ha dicho Gerardo ni me lo va a decir, aprovechó esto para decir, es un truco publicitario de la obra, de lo que pasa. Yo creo que esos... Sí, yo creo. Okay, es que podían andar si es que estaban separados ya Irina y Gabriel desde hace meses, como dice el comunicado. Es que dice, ahora, exacto, dice también así. Voy a ser un poco más malévolo, por así decirlo. Malicioso. Malicioso, porque este comunicado justamente se lanza 2 días antes de que venga la nueva etapa de Aventurera, uh-huh, que todo mundo está expectante al 18. Uh-huh. Este comunicado se lanza cuando los dos están en proyecto. Gabriel en un proyecto que tiene que ver con cómo los medios manejamos las noticias de espectáculos, uh-huh, y cómo le afectan a los artistas y cómo esta situación va a traer el foco a Irina. Entonces también llega en un momento en el que si la relación y el trueno es desafortunado, por lo menos el foco, la publicidad y la atención de todo mundo en las dos taquillas va a estar y sería muy malicioso que fuera de esa forma. Sí, muy malicioso, creo yo, mucho. Sí, pero, o sea, de que tronaron, es un hecho. Ajá, porque ya no más falta que salgan con que, ay, esto también fue una argüende. No, porque Irina, a ver, cuando dijeron que estaban tramando estos paparazzis, que de común acuerdo, parece que Irina no estaba de acuerdo. Y ahora también. Ahora Irina no participa o no replica tampoco este comunicado. No lo replica y aparte acuérdense también lo del hotel, cuando sale del estreno de Aventurera, donde no asiste Gabriel Soto, que nunca fue, que después ella se va porque estaba muy lejos su casa, y él también apareciendo en casa de Cecilia porque son amigos, pero 2 días ahí, durmiendo ahí, a ver, todo estaba, o sea, hagámonos los sorprendidos, cortaron. O sea, se sabía que estaban separados, ahora sí, está confirmado con este comunicado, y vuelvo a lo mismo, digo, creo que no debe ser sencillo, pero pues saldrán adelante. En el caso de Cecilia, yo he hablado con ella, y a mí Ceci me jura, me perjura que no hay relación. No me ha dado la entrevista porque
ella me dice que como tiene ahorita el proyecto del reality que va a llevar, claro, entonces están en ensayos y grabaciones y se ha estado subiendo historias de sus cosas. Y aparte tiene una serie y no sé qué. Pero ella me dice, le digo, por favor, dime la verdad. No andan, dime y no digo si nada salieron. Si quieres. Me dice, en verdad no andamos, somos grandes amigos de muchos años. En verdad no tiene nada que ver eso que están diciendo. Digo, yo creo en lo que me dice por la amistad que tenemos. A ver, tú dime una cosa. A Cecilia Galeano dijo, y a Gabriel Soto lo van a seguir viendo su carro estacionado aquí en mi casa, y el de Julio Camejo, y el de no sé quién. Sí, claro, de otros amigos, pues, del soltero. Del único que se ha dado cuenta y nota es el de Gabriel Soto, está muy raro. Y que Gabriel Soto se haya quedado a dormir, no una, dos noches, según Kadri Paparazzi, casa de ella. O sea, está como muy raro, ¿no? Mira, tiempo al tiempo, hay momentos en los que no conviene decir las cosas y se toman su tiempo, así como cuando anuncian un embarazo o admiten una relación. Recuerdo cuando Cecilia Galeano inició una relación con Mark Thatcher, mucho tiempo lo negaron hasta que por fin decidieron compartirlo. Entonces, también hay que darles el tiempo porque pues no podemos sacarles así a tirabuzón, la verdad. Oye, el Mark Thatcher me caía bien gordo a mí antes. Ahora que ya hemos limado las asperezas y demás, que somos compañeros en Sal y Sol, qué buen tipo, ¿eh? Este paso. Oigan, no dar. Tipo.